Se desmonta y se monta. Sí. Bueno, la deja fija como quiera, pero fija no cabe en la maleta. Claro. Y esto asegurarse bien que está bien puesto. Siempre. Aquí tenemos para cargar la pinza, las dos anteras para el mando, para cargar la otra batería, son dos baterías, la del mando y la otra. GPS siempre por el fronte de la cámara, o sea, este iría así, front, ¿ves? Para donde está la cámara siempre. Sí. En medio. ¿Qué es eso? Esta palanquita siempre en medio. ¿Vale? Entonces, si le das para un clic, hace foto. Vuelves a medio y ya he hecho la foto. Vale. Para empezar vídeo, lo dejas arriba y empezar abajo y para pararlo, al medio. Para hacer foto, abajo y para arriba. Sencillo. ¿Vale? Aquí tienes el modo GPS, en la punta arriba el GPS, el modo cruise y el modo API, ¿vale? Manual. Y aquí tienes el modo normal, que es retorno, la vuelta a casa. ¿De acuerdo? Y aquí tienen los controles. En caso de que el dron se quede boca abajo, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos los dos sticks hacia abajo, ¿vale? Y él coge y se da la vuelta automáticamente. ¿Vale? Bien. Hacia afuera desarmamos, ¿vale? Hacia adentro armamos los motores, ¿vale? Y hacia afuera desarmamos los motores. Y esto tiene un orden. La parte delantera del frente, pongo esta, que viene marcada CW, sí. CW, viene bastante fuerte para que no se escape esto, ¿sabes? Sí. Púlsalo, sí. Y hacia un lado, ¿vale? Y esto ya no se escapa, para estar seguro antes de despegar. La batería, 2 metros de altitud, los GPS, ¿vale? El altura, ¿vale? Los GPS que están en modo GPS, significa, agárralo un momento, sí. Modo GPS, modo cruise, va cambiando, ¿ves? Ahí, y aquí, ATI, ahí, ATI, ¿vale? Entonces ahora si yo lo doy hacia arriba, empieza a grabar vídeo, para pararlo, lo doy al medio. Para hacer una foto, bajo y con la misma subo otra vez al medio y hasta la foto, ¿vale? Aquí, ¿vale? Si le doy a otro botón, mira. Solta y alza. Bueno. ¿Y tú sabes? Vale. Entonces, ahora, yo voy a coger, vamos a despegarlo. Vale. Lo mismo, tú lo coges, sí. Y yo lo armo y lo tiro para allá.
aquí subo, aquí bajo, sí. Aquí roto el dron en su mismo eje, ¿vale? Aquí le doy hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, ¿vale? Ahora vamos a tirarlo al agua. Vamos acercándonos un poquito para allá para verlo, para que lo veas de cerca. He tirado un poco más para allá, como hay ola. Sí. ¿Vale? Y ahora yo cojo y lo bajo. Desarmo los motores, ¿vale? Sí. Armo los motores. ¿Ves? Ahí está. ¿Vale? Mira la pantalla ahora. Voy a bajarlo. ¿Vale? ¿Puedo bajar la cámara? Sí. Ahora armo los motores. O sea, cuando toca el agua, arma los motores para adentro. Sí. ¿Para dentro? Yo cuando toca el agua, los desarmo. Si los quiero apagar. Vale. Y dejo que flote solo. Ahorra batería. Claro. Entonces, cuando ya quiero despegar, los armo. Vale, pero lo armas, siempre así, ¿vale? Lo armas para adentro, ¿no? Sí, para adentro. Vale, entonces bien. Lo bajo. Vale. Lo desarmo. Ah, ahora está fuera. Flotando, sí. Afuera. Está flotando. Vale. Entonces ahora, armo los motores. Ajá. Y subo. Acelero. Acelera y sube. Vale. Y ahora aceleramos. Y lo bueno es que puedes ir bajito del agua. Sí. Pegadito al agua. Ahí, pegadito, mira, mira, mira cómo va esto. Pulso los dos. Se enciende. Y ya tenemos imagen al momento. ¿Vale? Ahora hay que esperar que coja señal con el dron. Quitamos. Y esto con un trapito, quitas el agua. ¿Vale? Si se le echa agua dulce y luego se seca. Sí, claro. Haces así, lo seca aquí, por aquí. La conexión a la hora de sacarlo, ¿vale? Está directo. Siempre hay eso cuando ya lo tengas endulzado, ya seca todo el trapo y a correr. Y quitas y pones el tapón. Y ya para que se quede perfecto, ¿sabes? Pongo el taponcito. Y a correr. Ya quito la cámara hacia arriba y listo. ¿Ves? El rojo, aquí. El negro, aquí. Conectamos esta pieza blanca aquí, ¿vale? Entonces tenemos este y este. Este y este es para la batería que viene justamente aquí atrás. ¿Qué hacemos? Así. El rojo tiene solo una posición, ¿vale? Aquí y este aquí. Lo dejas y automáticamente él reconoce la batería y empieza a cargarla. Vale. ¿Vale? Con la grande lo mismo, pero con este conector lo es. Con este conector. La batería, la grande. Claro, quitamos este, este y ponemos el grande. Y lo mismo, la batería aquí y la otra aquí. Tienes esta tarjeta así. Tienes que poner bien esto cerrado, siempre. La tarjeta, pues si no entra por la tarjeta de del agua, esta goma siempre viene cerrada.